Egunon guztioi, tami esker UPV EHUko UDE ikastoren baitan ospatzen dugun kongresu honen irekira ekitaldira etortzeagatik. As a vice director of the summer courses of the University of Basque Country, for me it's a pleasure to have been invited by the chair of the conference to participate in this presentation. Buenos días. Como subdirector de los cursos de verano, me corresponde el honor de participar en la inauguración del Congreso Internacional Estudio y Análisis del Contexto Tecnológico de la Nao Victoria en el marco de la primera circunnavegación de la Tierra. Kongresuari hasiera emateko, mailan ditugu gurekin, Denis Itxaso, Gipuzkoako Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirolako Diputatu jauna, eta Xabier Alberdi, Kongresuko zuzendaria. Kongresua Juan Sebastián Elkanok Vitoria Naoan egindako lehen munduko biraren bosgarren mendeurrearen atarian antolatzen da. Gai honen inguruan ikerketa esanguratsuak entzungo ditu gaur hasi behar den kongresu honetan. Batez ere ikerketaren ardatz nagusi bat edukiko dute. Euskal Herrian erdiaroko bukaeran eta urrengo mendeetan gertaturiko ontzigintza bilakaera teknologikoa eta bere testu ingurua. El Congreso nos pretende acercar nuevos trabajos científicos basados en las investigaciones arqueológicas desarrolladas en diferentes lugares, como son los de Urbieta-Guernica, las costas vascas, Barcelona y Cavalier-sur-de-Mer en el Mediterráneo, Newport en el Reino Unido o Red Bay en Canadá. We hope that attendees presenting their papers will receive a good feedback from the audience, that we can assist and participate in interesting discussions, and I'm sure that you will learn a lot from the research. And of course, I expect that you enjoy your time in this beautiful building of Miramar Palace, and also in the city of Donostia, with its beaches, romantic downtown, and famous cook. Thank you very much. Jarraian, Xabier Alberdi, Kongresuko zuzendariak du hitza. Egunon guztioi. Eta eskerrak bildu zaten guztioi, ba goiz hontan ba honea etortzeagatik, eskerrak baita ere kongresu honen antolaketan jardungianen aldetikan udarako kursoen erakundeari, eta noski baita ere eskerrak Gipuzkoako Foru Aldundiari hau kongresu hau antolatzeko emandun babesagatik. Zuen laguntzikan gabe hau deslogo etzan gauzatuko eta eskertzekoa da. Nos hemos reunido aquí, yo creo que los principales expertos en historia marítimo, mejor, en arquitectura naval bajo medieval o inicios del siglo de época moderna del mundo. Realmente es un lujo contar con todos vosotros que vais a participar pues a lo largo de esta jornada y en la de mañana, y realmente esperemos que lleguemos a unas contrastaciones de vuestras conclusiones y a unas conclusiones generales realmente interesantes en una cuestión que es el objetivo general de este congreso, que consideramos de gran interés de cara sobre todo al quinto centenario en el que ya estamos ya inmersos, el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, y en ese sentido creemos que es momento de reivindicar por una parte el papel de la tecnología vasca en ese evento, ¿no? en ese hecho. Y por otra parte también creemos que estamos ante una oportunidad para conocer, para recopilar todas aquellas investigaciones que en distintos lugares, tanto de Europa como de América, se están llevando a cabo en torno precisamente a la arqueología y en torno a la arquitectura naval de origen vasco. No es una casualidad, realmente yo no creo que sea una casualidad, que sea recurrente la presencia de pecios vascos en el Mediterráneo, en distintos ámbitos también del Atlántico Europeo y, como no, también de América. Y decía que me parece que no es casualidad porque, como iremos viendo a lo largo del Congreso,
realmente en esa época, en ese momento, entre la Baja Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, realmente la flota vasca pues era una de las más importantes de aquella época en Europa. Y yo creo que es un reflejo de esa importancia este hecho recurrente de los pecios que se están descubriendo y estudiando a lo largo del mundo. Y como decía, pues tenemos a principales expertos en distintos pecios, en distintos momentos, en distintos tipos de embarcaciones aquí reunidos. Tenéis ahí, yo creo, el programa del Congreso, pero bueno, no sobra el mencionarlos. Por ejemplo, tenemos a Brad Lowen, que nos va a hablar precisamente sobre ese cambio tecnológico que se produce entre la Baja Edad Media y los inicios de la Edad Moderna y que también volverá a hablar sobre los pecios de allá, de Canadá, en el que él sobre todo ha trabajado. Contamos también con otras aportaciones importantes, por ejemplo, de Toby Jones, responsable arqueólogo de los trabajos magníficos que se están desarrollando en el barco de Newport, un barco del siglo XV localizado en Gales. Tenemos también a Eric Riz, que junto con Manu Izaguirre nos van a hablar sobre las embarcaciones de pequeña envergadura de esta época en cuestión, al hilo del pecio de Urbieta, que ya sabéis, es un pecio de una embarcación menor, y no por eso de menor importancia, localizado en Guernica, en la ría de Guernica. También contamos con Xavier Agote, responsable de la reconstrucción de la réplica exacta de la nao San Juan aquí en Albaola y que también nos dará claves sobre las técnicas de construcción naval de esa época. Contamos con Miquel Soberón, responsable arqueólogo de las excavaciones del pecio de Barceloneta, y también contamos con, no sé si he dejado alguno fuera, pero con Xavier Vicedo, responsable de excavaciones arqueológicas en el Mediterráneo y que nos hablará precisamente de esa irrupción de las embarcaciones vascas en el Mediterráneo y también nos hará una comparativa de las distintas tradiciones de embarcaciones que había en la península ibérica. Aparte de los que he comentado, va a haber una serie de pósters de distintos investigadores que están trabajando en ámbitos concretos de la construcción naval que tiene relación con el País Vasco. Y sí, también quiero aprovechar este momento para comunicaros que se nos ha descolgado uno de los ponentes, Marion Delaye, que en un momento estaba previsto su presencia para que nos hablara de otro pecio clave, que es el de Cabeler-sur-Mer, pero en el último momento no ha sido posible su presencia. De manera que trataremos de adecuar el horario de las ponencias contando con esa baja. Y por mi parte, cedo la palabra al diputado de Cultura, Denis Itxaso. Eskerrik asko, Xavier, eskerrik asko, Igor, eta ona gaur udako ikastora hauetara etorri zareten guztioi, baita mai ontatik pasako zeraten ponente eta irakasle guztiei ere, eta noski Euskal Herriko Unibertsitateari eta Untzi Museoari mil esker gaurkoan kongresua o antolatzeagatik. En los albores del 500 aniversario de la primera circunnavegación, esta tierra natal de Juan Sebastián Elcano, que es Guipúzcoa, que es Euskal Herria, está dando realmente un salto cualitativo con toda la ambición de la que somos capaces para fomentar y divulgar más y mejor el patrimonio marítimo
de este país, un patrimonio marítimo que requiere de más conocimiento, y quiero destacar que hay instituciones realmente muy serias en este territorio que están trabajando no solamente en la divulgación y en la difusión, sino fundamentalmente en el conocimiento. Se ha mencionado aquí a Albaola, de reciente creación es la nueva Fundación Mundumira, cuyo director también Mundumira, John Irurzun, nos acompaña aquí. Esther Irigaray, que está por allí del Aquarium. La propia Diputación, con su servicio de Gordailua y museos, que vais a poder conocer esta tarde, si no me equivoco, en una visita, está haciendo un esfuerzo importante, junto con el UNCI Museo A, para divulgar más y mejor y generar mayor conocimiento. Porque si algo se detecta cuando se aborda este 500 aniversario, cuando se quiere poner en valor la figura de Elcano, es que, reconozcámoslo siquiera aquí, pues aún no es todo lo conocido que debiera, y no solamente para el gran público, que seguramente, coincidiendo con esta efeméride, pues se harán películas y se buscarán formatos que socializarán más, seguramente desde una perspectiva más épica que histórica o científica, aquella hazaña, sino que además es también bastante desconocido en el mundo académico. Y eso es algo que nos preocupa, porque necesitamos más y mejor conocimiento para llegar a la academia y conseguir que efectivamente Elcano, no por una cuestión chauvinista, sino por una cuestión de justicia, y porque Elcano, en el fondo, está representando toda una tradición de hombres, también de mujeres, con otros roles distintos que también hay que poner en valor, que tenían unas capacidades, que tenían unos conocimientos, que tenían unas intuiciones y una tecnología de la época, que es básicamente para lo que se ha organizado este congreso, para analizar la tecnología de la época, indagar en las técnicas constructivas y ojalá llegar a acuerdos y consensos que nos permitan abordar la construcción de una réplica lo más rigurosa, lo más cercana a la realidad de aquella nueva victoria que sí que consiguió dar la vuelta al mundo. Bueno, yo creo que todas estas instituciones, quizás en estos momentos Albaola, también con la celebración reciente en Pasaya del Festival Internacional Marítimo, que nos ha permitido llegar a un público más amplio, generar mayor curiosidad, convertir esta cuestión en uno de los elementos de mayor atractivo turístico y cultural en estos momentos en el territorio, pues nos permite abordar este quinto centenario con la esperanza de poder realmente generar un cambio de época en cuanto al conocimiento y al reconocimiento de Juan Sebastián Elcano y de toda la que fue la época que permitió la construcción de todas aquellas naves, ¿no? Bueno, por mi parte nada más, agradecer a todos los que habéis asistido, a todos los ponentes que vais a pasar por esta mesa, a todos los profesores que nos vais a ayudar a generar y a divulgar ese conocimiento y, por supuesto, a todas las instituciones guipuzcoanas que estáis trabajando en esta materia con mucha fe, con mucha ambición, con mucha ilusión. También personas que os habéis incorporado a este tipo de cuestiones y de conocimientos con el afán de divulgar, de llegar al público, escribiendo tesis, ¿no? en torno a Elcano, su época y toda la influencia que generó pues esa capacidad tecnológica que tuvo la costa vasca en particular y el conjunto de la costa cantábrica seguramente en general en aquella época. Por mi parte nada más, que vayan bien los cursos y suerte.